ahora sí estamos. 3, otro 3. Uno, listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estamos comenzando el día de hoy, que estamos, es 11 de febrero ya. Febrero no es cierto. De enero. Algo está pasándome el día de hoy. 11 de enero del 2012, de este recién año que estamos comenzando. Y que bueno, pues ya tenemos avanzado casi la mitad del mes de enero. ¿Qué propósitos hemos empezado a cumplir? ¿Cuáles ya se nos olvidaron de esos que hicimos en diciembre? Bueno, pues hay que pensarle cómo nos va a ir en este año. Y bueno, en Ideas Directas seguimos trabajando con estos personajes desconocidos que son los maestros directores de escuelas secundarias técnicas. Y hoy especialmente es un gusto tener con nosotros a la doctora Gloria Arriaga Romero, directora de la técnica número 13. Maestra, bienvenida. Buenos días a todos ustedes. Pues para mí es un placer encontrarme. De verdad, gracias por tomar en cuenta a mis compañeros directores y a mis compañeras directoras. Compañeras, y quiero hacer énfasis en compañeras, porque es la primera mujer directora que nos acompaña. Y creo, bueno, platicábamos muy amenamente hace rato, porque la visión de liderazgo pedagógico de las mujeres es diferente, es ni más ni menos, ni mejor ni peor, es diferente que la de los compañeros que son hombres, varones, ¿no? Es una visión totalmente diferente, maestra. Pues sí, hablábamos que las mujeres definitivamente, pues tratamos de cumplir con la norma, somos un tanto más exigentes, y pues de ahí que nos hablan a veces y nos tachan de ser cuadradas. Pero yo creo que definitivamente la gran responsabilidad y el profesionalismo con el que trabajamos, pues eso es lo que nos exige, ¿sí? Cumplir. Claro, y en ese sentido hablábamos de que las mujeres tenemos la experiencia del hogar, de dirigir una casa, de educar a los hijos como mamás, y eso hace que tengamos una visión diferente cuando, como en el caso de usted, tiene a su cargo más de 1,000 alumnos, más de 100 maestros, en una escuela con mucho prestigio, pero también con una dinámica muy especial. Claro, en nuestra escuela afortunadamente, bueno, pues tenemos un personal, sí, es un personal numeroso, pero muy profesional. Mis compañeros maestros, mis compañeros directivos, mis compañeros de apoyo a la educación, personal administrativo y de servicios, son gentes muy comprometidas, personas de verdad que en un momento dado recurrimos a ellas y sabemos que van a ayudarnos, que van a cumplir con su trabajo. Cuenta usted con su personal y eso es muy importante. Claro, yo creo que pues ellos nos van llevando, nos ayudan a conducirnos de verdad con profesionalismo para cumplir, porque son personas muy comprometidas. Pues eso habla muy bien de la secundaria técnica número 13, nos mencionaba maestra esta dinámica que tiene de estar en un lugar céntrico, de recibir no solamente a alumnos de las colonias vecinas, sino de muy lejos. Sí, recibimos alumnos de Iztapalapa, de Nezahualcóyotl, de Ecatepec, ¿verdad? De diferentes lugares. Y pues por tal motivo, nosotros tenemos una comunidad de verdad muy amplia. Y una movilidad también de gente. Yo me imagino que hay alumnos que llegan, se van, hay unos que permanecen igual el personal docente. Así es. Sí, yo le comentaba hace unos momentos que tenemos un buen número de solicitudes para nuestra escuela, es demandada, pues gracias también a la comunicación que tenemos. Tenemos 5 líneas del metro que llegan y están en la esquina de nuestra escuela, así como Calzada de Tlalpan y Chabacano, pues que tiene transporte de microbuses. En general, el transporte público es importante también. Es una escuela de muy fácil acceso. Así es.
Y pero bueno, nos hablaba usted también del capital humano. Sí, el capital humano con el que contamos. Definitivamente hablaba yo y lo vuelvo a reiterar, personal comprometido, personal profesional, personal responsable. Y qué permanece, muy humano, muy humano. Por supuesto, mire, entre los datos que nos trae la maestra Gloria, la doctora Gloria, está este de que ya tienen dos o tres generaciones y que son abuelos también de los sí, chicos. Nuestros abuelos jóvenes, muy que jóvenes. Fueron, pues nuestros profesores hablan, porque yo en esa escuela pues tengo 3 años que llegué, pero nuestros profesores hablan de 2 o 3 generaciones que ya algunos de ellos han tenido y que bueno, pues los hay abuelos jóvenes que tienen a sus hijos ahí, a sus nietos ahí. Y es que cuando uno tiene la agradable experiencia de estudiar en un lugar en donde nos trataron bien, en donde aprendimos, en donde nos formamos como profesionistas, queremos que nuestros hijos estén también ahí. Claro, sí, llegan los exalumnos a pedirnos siempre los espacios. Yo quiero que mi hijo esté aquí, mi papá, mi abuelo estuvo en esta escuela y los resultados han sido magníficos o excelentes, ¿verdad? Entonces, pues esa es nuestra misión. Y seguramente tiene una participación de padres de familia muy importante. Sí, yo por ahí comentaba con usted que nos pusieron en grandes aprietos en el mes de la familia, el ciclo pasado, en el turno vespertino principalmente, que de verdad la presencia de los padres en esas actividades del mes de la familia superó nuestras expectativas, que en un momento dado el alimento que se iba a ofrecer a los padres, pues no de verdad fue insuficiente, que nos vimos en aprietos de verdad, en ese momento, comprar y preparar y pues invitarles esos alimentos, pero bueno, con mucho gusto. Eso habla de que de verdad los padres responden muy bien a nuestro llamado. Y un poder de convocatoria. Sí, al poder involucrarlos, al involucrarlos, pues ellos responden y hacen presencia. Y sobre todo, bueno, no solo en el mes de la familia, sino en el apoyo que se refleja en los chicos. Sí, definitivamente siempre recurrimos porque es muy importante la escuela y los padres, ¿verdad? Que si tenemos ese binomio, así es. Pues yo creo que los resultados van a ser los que los padres han planeado y los que nosotros pues deseamos para todos nuestros alumnos. Y una formación integral, claro que sí, maestra. Y en este sentido también estamos hablando, nosotros tenemos un especial aprecio aquí en DGSTV por la técnica 13, porque bueno, hemos realizado algunas actividades juntos y realmente hay una colaboración muy cercana. Me platica la maestra que también estas conferencias, estas obras de teatro que presentamos, son material que los maestros están ocupando en sus clases. Sí, yo le comentaba dos situaciones muy especiales, ¿verdad? En el quinto bimestre, por ahí hay un tema que habla de las obras de teatro y que los muchachos, gracias de verdad a que en un momento dado hubo un programa en donde se habló y ellos pudieron identificar los personajes que en un momento dado pues son importantes, ellos salieron adelante y presentaron sus obras de teatro. Con este apoyo como modelo de lo que se presentó en DGSTV. Así es, muy muy importante. También mencionaba lo de ortografía, del concurso, claro, de ortografía. El hispanoamericano. Donde el profesor Pedro Godín, por ahí, jefe de enseñanza. Sí, jefe de enseñanza, él hizo comentarios muy importantes y bueno, pues esos comentarios permitieron que los muchachos pues también practicaran, ¿verdad?, para ese concurso. Y es que es bien importante saber que lo que estamos haciendo acá les está funcionando a ustedes, porque ese es nuestro objetivo aquí en DGSTV. Pues indudablemente, ni lo duden, de verdad. Yo creo que sí nos ayuda a realizar nuestro trabajo y a ver resultados.
Pues esto es una colaboración muy cercana con la doctora Gloria, que como les digo, ya en varias actividades hemos estado trabajando y esperamos también, bueno, que esta colaboración se dé también con las demás escuelas secundarias técnicas, no solamente con la 13, ¿verdad? Hablar de la comunicación y la colaboración a través de las TICs, que son herramientas de vanguardia. Yo le comentaba hace unos momentos, pues que gracias, de verdad, a esas herramientas, pues estamos aquí. Estamos, ¿verdad? Y nos transmitiendo. Así es. Estamos, a lo mejor, a todas nuestras escuelas hermanas, a varios estados y más allá de las fronteras. Al infinito, ¿verdad? Y más allá. Al infinito y más allá. Muy estamos, bien. Siendo escuchados y observados. Y espero que vaya creciendo esta comunidad tan importante que es secundarias técnicas. Más ahora nos damos cuenta, ¿no?, cuando platicamos con los directores de sus necesidades y de que, bueno, tratamos también de acercarnos de esa manera en DGES Radio y en DGES TV. Y bueno, maestra, también nos estaba hablando de los logros que tiene su escuela. Sí, sí tenemos logros. Hemos obtenido lugares, ¿verdad?, varios lugares en los encuentros de organizados por la Dirección General, y por ahí tenemos los 3 años que yo tengo en la escuela, que llevo en esa escuela, la maestra Rosanelli, por ejemplo, ha tenido, pues, sus alumnos han tenido un buen desempeño, ha obtenido un primero, un segundo, un tercer lugar, ¿verdad?, en esos encuentros en la especialidad de contabilidad. De contabilidad, por ejemplo, en el 2007-2008, sí. Primer lugar, sí. Con Melissa Fajardo Ramírez. 2008-2009, tercer lugar con Yasmín Portilla Barba. 2009-2010 con Martín Uriel Rodríguez Gómez. Sí. Sí, es una profesora muy comprometida, muy comprometida. Tengo entendido, maestra, también que tienen un intercambio cultural con, sí, Inglaterra. Sí, con Solway. Solway, Inglaterra. En Inglaterra, sí. Sí, este intercambio ya tiene un tiempo y normalmente se realiza cada 3 años. Vienen de visita, están en nuestra comunidad, trabajan con nuestra comunidad y posteriormente un buen número de alumnos nuestros y profesores también van a visitar a esa comunidad. ¿Sí? Entonces, pues eso es, yo creo que un logro muy importante, claro, muy que importante. Rebasa las fronteras. Así es. Hasta dan ganas de estudiar en la técnica 3. Bueno, pues ahí estamos. Nos regresamos a la secundaria. Claro que sí. Porque bueno, también nos están comentando que un buen número de alumnos han obtenido beca en el Coliseo, sí, en el Colegio Liceo Franco Mexicano. Sí, pues gracias a sus promedios, a su desempeño, están becados más de 20 alumnos en el Liceo Franco Mexicano. Sí, bueno, entonces, ¿qué más, pues, podemos resumir? Es un gran logro. En este ciclo que pasó, el alumno Zúñiga Zamudio Ángel Eduardo, segundo lugar en el concurso de confrontación académica. En matemáticas, en la especialidad de matemáticas, así es. ¿Qué tan difícil, maestra, es dirigir una institución, dirigirla desde la perspectiva de una mujer y tener estos logros? Pues definitivamente son retos y una gran dedicación, un gran compromiso, ¿sí? Nos quita el sueño en muchas ocasiones. Queremos resolver algunas problemáticas a la mitad de la noche y bueno, pero lo hacemos con, de verdad, es una de nuestros compromisos, es una gran misión que tenemos, pero nos deja un buen sabor de boca. Es lo que yo siempre me he preguntado, ¿qué es lo que hace que un director, ya sea hombre o mujer, se mantenga en ese puesto que es tan complicado, que es, yo diría personalmente, tan ingrato, porque no es poco el reconocimiento y mucho la exigencia, ¿no? ¿Qué tienen ustedes ahí? Pero cuando estamos en un momento dado en alguna oficina de gobierno o realizando algunos trámites, no se imagina el agrado. O nos encontramos con algún médico que en alguna institución que nos dice, usted fue mi maestra. Claro. Que cree que gracias a su clase de biología en un momento dado, soy médico, me motivó a ser médico. Imagínese, ¿no? Son las recompensas. Sí, es una, de verdad, qué mayor reconocimiento. Claro.
que encontrarnos con esos alumnos. Contribuido a una vida productiva. Así es, de éxito, de triunfo. Sobre todo. Muy bien, maestra, pues, ¿qué le parece si mandamos saludos a las secundarias que ya nos están viendo? La técnica 7, la 32, la 41, la 61, 71, la 13, por supuesto, la 21, 104, 8, 98, la 22, la 6 y a Lulú, que nos sigue todos los días. Muchas gracias por acompañarnos. Dice la técnica 61, bueno, le mandan saludos de la técnica 61. Lulú nos dice también saludos, doctora Gloria, de parte de su director Gilberto Garcés. De la 32, saludos a la doctora Gloria de parte de la licenciada Juárez Uribe y de su comunidad escolar. La 71 dice felicidades a la secundaria técnica 13 por todo su equipo dirigido por la doctora Gloria. Lulú, saludos, maestra, de parte, bueno, de parte de ella, dice que usted es una gran persona. La 21 manda también saludos. Muchísimas gracias. La 104, cordial saludo y un abrazo de parte de la licenciada Norma Carreño Ortega. También le mandan saludos. ¿Es usted muy popular, maestra? No, yo creo que… ¿Como la Adelita? No. Yo creo que, pues, el trato con respeto nos permite, ¿verdad?, tener ese reconocimiento. Así es, muy bien, maestra. De la 21, los alumnos también han participado en DGES TV. Muy bien, sí, claro, pues es que queremos traer a todos, pero no caben. Entonces, la mayor parte de alumnos que puedan venir, claro, deje este vez su espacio. De la 103, es un arduo trabajo, felicidades por sus logros. Y, bueno, no entiendo de quién es, pero dice felicitaciones a nuestra directora. Ah, de todo el personal, es su personal. Mi personal está reunido en este momento. Trabajando, sí, tenemos evaluación de plan estratégico de transformación. Y bueno, pues yo sé que están todos reunidos trabajando en este momento. Y les están viendo. Claro, yo les envío un gran abrazo para todos ellos. Y gracias por su compromiso y responsabilidad. Pues muy bien, también saludos a toda la comunidad de la secundaria técnica número 13. Yo quiero preguntarle, maestra, ¿hacia dónde van? Por ahí tenemos, le hablaba yo de metas y le hablaba yo de proyectos. Pues primeramente, obtener nuestros 600 puntos en el examen enlace. Pero enlace es la piedra del zapato de todo el mundo. Pues sí, porque queremos, de verdad, queremos obtener esos 600 puntos, 600 puntos. O más, lo que quieran, mínimo. Pero nosotros 600 puntos. De 600 para arriba. Así es. Cumplir con nuestro, pues con las expectativas del plan de estudios 2011. Que como comentábamos, es un gran reto, 2011 es un enfoque bastante complejo. Sí, pero eso es uno de nuestras metas. Y bueno, pues el idioma inglés como segunda lengua, imagínense. Tanta falta nos hace a los mexicanos. Así es, que es una forma, un medio de comunicación muy importante en este mundo globalizado. Así es. Sí. Hablábamos de TICs, hablábamos de globalización. Sí, que el inglés es indispensable. Que si nuestros alumnos y maestros, en nuestra escuela se utilizan las TICs y tenemos pues la utilización por parte de nuestros maestros, de verdad, de un buen número de maestros. Tenemos profesores muy jóvenes que, bueno, también ya tienen ese chip integrado. Nacieron con ese chip integrado, claro. Y que finalmente han puesto en práctica y lo utilizan en su trabajo diario. Hablaba también, maestra, de este. Yo creo que el examen COMIPEMS es uno de los indicadores más importantes, sobre todo para el futuro de los chicos. Sí, yo por ahí también le comentaba con respecto a esos resultados de COMIPEMS, que si nuestros alumnos logran, ¿verdad? Pues su primera opción por los resultados en ese examen COMIPEMS nos va a llenar de verdad de un buen sabor de boca. Claro, y sobre todo que los chicos estén contentos, que sigan estudiando. Nuestra comunidad, los padres de familia, ¿verdad? Cumplir con ese sueño, con esos planes que desde que nace nuestro hijo tenemos para ellos. ¿Verdad? Y que no engrosen las filas de los jóvenes NINI. Así es. Que tengan un futuro proyecto de vida y un México que es para ellos. Indudablemente. Maestra, se nos acaba el tiempo. ¿Ya? No puede ser posible. Yo estaba hace unos momentos creyendo que esto iba a ser un tanto más difícil. Más difícil, no, sí. Pero si mire, nos olvidamos de la cámara y todo bien.
Sí, pero por aquí me hicieron una seña. A la cámara, acá. No, no volteé para otro lado. Estoy en cámara y pues yo les agradezco. No, al Les contrario, agradezco, maestra. ¿sí? Ha sido un gusto El estar haber con sido usted. Le invitada. siguen mandando salud, no le digo, de Pues las yo les agradezco. 55, de las 7, de la... Bueno, Lulu dice, es una persona trabajadora y humana, por eso le tenemos cariño especial. Vean nomás, ¿eh? De la técnica 13. Tenemos reunión de academia, pero atentos a nuestra directora. Y de las 55, saludos de parte del licenciado Eduardo Becerril. Pues yo les agradezco de verdad a toda mi comunidad de escuelas secundarias técnicas, pues sus palabras me hacen feliz y continuaremos trabajando de verdad con un gran compromiso y responsabilidad. Muchas gracias, maestra. Que no sea la última vez que venga por No, acá. no, no. Y no olviden invitar a mis niños porque ellos han participado y son muy felices de estar con ustedes Claro que sí, tenemos en Vejez proyectos, nuevos Televisión. proyectos que estamos armando para precisamente que los chicos vengan y disfruten de este espacio que es de ustedes. Dejes TV, Dejes Radio no son nada sin la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Y a ellos los hace muy felices el estar aquí. O sea, todos, maestra, estamos Muy bien. felices de andar por acá. Bien, pues por el momento es todo en Ideas Directas, pero no se vayan. A continuación tenemos a Joe Armenta en 20 minutos y nuestro invitado, Fred Roldán, ya está aquí en el estudio para platicarnos sobre sus planes de este 2012. Y después tenemos a Ragam y a Citlali en el programa Técnicamente. No se vayan. Mi nombre es Susana Argueta, es un gusto haber estado con todos ustedes aquí en DGES TV, TV Aprendiendo.